¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Saben que pasó algo. Ahorita no pudimos transmitir en vivo en el lugar donde íbamos a estar por falta de señal. Y nos invitaron a este panteón donde dicen que hay una actividad paranormal bastante fuerte, que incluso en el día aquí han visto personas que caminan entre estas tumbas. Y bueno, pues ya habíamos ahorita abierto la transmisión, estábamos en YouTube, pero miramos que muchas personas pues no estaban conectadas. Entonces, pues, ¿qué les gustaría? ¿Que nos quedemos aquí en la página de León Paranormal o nos vamos para YouTube? Bueno, vamos a hacer una cosa: si nos ayudan a compartirlo, mínimo que lleguemos a 500 conectados, nos vamos a quedar aquí. Y en un momento vamos a empezar a hacer la exploración aquí dentro de este lugar. El día de hoy me acompaña, ¿no? Y se escucharon como Se unos escuchan ruidos. botes. Me acompaña Carla. Buenas noches, amigos. Ayúdenos a compartir un lugar bastante interesante donde ya empezaron las manifestaciones desde que llegamos. Entonces, apóyennos, sí vale la pena. Está fuerte aquí el Sí, lugar, muy ¿eh? fuerte. Está Estamos muy fuerte. nerviosos todos. Y me acompaña Juan. Buenas noches, ¿Qué Juan. tal, amigo? Muy buenas noches. ¿Cómo sientes este lugar? Es la primera vez que les toca meterse a un panteón a ustedes dos. Así es, amigo, y se siente muy pesada la energía. De hecho, como comentaba Carla, ya nos dieron la bienvenida. Y pues ayúdenos a compartir, amigo. Si llegamos a 500, nos quedamos en Si Facebook. llegamos a los 15, estamos bien poquitos, mira, estamos 166. Yo creo que si, bueno, pues no llegamos, pues nos vamos A YouTube. a YouTube. Pero la gente sí es buena onda, sí nos ayuda a compartir. Saludos a Rosy Ramírez, a Silvia La Tóxica Fuentes, compartido, a Lisbeth Ruiz. Un Un quejido quejido. al fondo. Un grito, no sé. No, fue un quejido de una mujer. Saludos a Big Man. Sí, se escuchó. Oye, y no sabemos si aquí esté el velador o alguna persona que cuide este panteón. Así es, también eso es lo que nos tiene un poquito Sí, de nerviosos. hecho, déjenme Nos que vaya a les salir de repente. platique que nos animamos a pasar porque el panteón está abierto. Encontramos una entrada y hay un acceso que permite que te metas. Oye, ¿qué Uy, otra vez uy, uy, escucho? uy, Ya vamos subiendo, ya vamos en 172. A ver, vamos a ver esos números que crezcan. Como cuando empezó esta página, que eran muchísimos los que compartían, muchísimos los que nos ayudaban a compartir los videos, muchos comentarios. Saludos a Lisbeth, a Fuentes, a Miguel Zúñiga. Saludos, Miguelito, buenas noches. ¿Quién más está conectando? ¿Les gustaría que empezáramos? Mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir hasta el fondo, le vamos a dar la vuelta, regresamos a este lugar. Para ese entonces ya tenemos que llevar más de 500. Si no, pues nos vamos a tener que ir a YouTube a transmitir. Pero ahí vamos avanzando. Quiero comentarles que tengo dos seguidores de la página, que siempre están ellos compartiendo y diciendo. Hoy les tocó vivir la experiencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí siguiendo con ustedes la transmisión, un poquito nerviosas porque pues sí, se siente muy tenso el ambiente y pues esperemos que no nos salga nada tan feo. Ojalá. Y bueno, pues cualquier cosa que sientas mal, me dices para sacarte de inmediato de este lugar. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a ir avanzando. El otro chico no quiere salir porque le pega a su esposa. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, aquí hay una persona que tiene un poco que la acaban de sepultar. Ahorita le vamos a dar la vuelta para ver si ya llegamos a esos 500 mínimo conectados. Saludos a Descubre tu belleza. Saludos hasta Atlanta. Aquí todos animados. Aquí hay una corriente de aire más fría. Sí, así es.
muy fría, ¿eh? Saludos a la gente de Guatemala. Buenas noches. ¿Alguna identidad que esté en este lugar? Que guste comunicarse con nosotros a través de ruidos, gritos. Sin dañarnos a nosotros. Te invitamos a que te manifiestes a través de estos aparatos de radiofrecuencia. Estamos en Jalisco, por eso la tierra se ve roja. Gracias, ya vamos en 322. No sabes que ahorita, bueno, le quiero comentar un poquito a la gente que ahorita que nos trajeron a este lugar fueron unos muchachos que incluso se regresaron como un kilómetro atrás. No se quisieron ni siquiera acercar con nosotros. De hecho, los invitamos y nos dijeron que ni siquiera toleran el voltear a ver a este lugar de tan fuertes las manifestaciones. Saludos a Pablo Podesta. Bueno, pues ahorita vamos a prender este Spirit Box. A ver si logramos captar un poquito de psicofonías. Uy, empezó. Buenas noches. Hola. ¿Están aquí con nosotros? Muchos, ¿eh? Son muchos. Y son muchos los que se están empezando. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Tres? Buenas noches. Hola. Si hablan de uno por uno, los voy a poder escuchar a todos. Vamos, vamos, vamos a hacer que llegue a los 500. ¿Cuál es tu nombre? Escucho un hombre y a una mujer. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres una mujer la que está tratando de comunicarse? El aroma. El aroma, Flores. Hola. El aire cómo está cambiando, No, chequen el aire. Ahorita que empezaron a hablar, ya el aire se empezó a mover más. ¿Sí? ¿Tú eres quien está moviendo este ramo de flores? ¿Sí? ¿Estás molesta que estemos aquí? ¿Sí? ¿Estás molesta? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? No venimos a molestarlos.
¿Están enojados? Sí, están enojados. ¿Por qué? Escucho un nombre, ¿cómo se llama? Porque están aquí. Venimos con mucho respeto hacia ustedes. Dijo, porque están aquí. Oye, pero nosotros queremos sentirlos. Queremos sentir quién es el que habla. ¿Cómo te llamas? Oye, sí, allá atrás, sí. ¿Eh? Como que tronó algo. ¿Aquí estás? ¿No? ¿Dónde? Saludos a José Clemente Murillo. ¿Me prestas la luz? Sí. ¿Te quieres manifestar? Sí, hazlo. ¿Eres un ente de bajo astral? ¿No? ¿Sí? ¿Y luego? ¿Por qué no te manifiestas más? Con más fuerza. ¿Tú molestas a los que están aquí en paz? ¿Sí? ¿Y por qué los molestas? ¿Por qué no te has ido de aquí? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué los atormentas? Ay, mira. Escuché un grito de una niña. Oye, pero ¿sabes qué? Ay, güey. Escuché unos pasos, allá. ¡Hola! Al aire. Aquí está más fuerte. ¿Nos quieres asustar? Y luego, ¿por qué no lo haces de una manera más fuerte? Cambiando la voz. Así nos quieres asustar. En el Skribox escuchó Isra. Una mujer. Mande. ¿A ti te atormenta este ente? El hombre. ¿Sí? Dice que sí. ¿Por qué los atormentas? ¿Sí? Aventaron algo, ¿eh? Aventaron algo ahí enfrente. Se ve uno de blanco aquí. Mira. Aquí se ve que pasa así. Ve. ¿Saben qué? Que nos están rodeando, ¿eh? Sí, se puso muy tenso, amigo. A ver, vamos. No hay que demostrarles el miedo. Si ustedes les demuestran el miedo, ellos se van a alimentar de su miedo. No te tengo miedo. Y no te tenemos miedo. Hay una mujer que te estaba hablando.
Con tus ruidos nos quieres asustar. Sí. Bueno, pues ya llegamos a darle la vuelta, no llegamos a los 500. Yo creo que vamos a continuar esta transmisión ahorita por el canal de YouTube. No se lo vayan a perder, ahorita nos vamos en un momento al canal de YouTube. Esperamos que ahí nos apoyen y nos ayuden a compartir. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Nos vamos a acercarnos hacia otro lugar, nada más, por último. Me llamó mucho la atención donde se miró ahorita una sombra. Está una mujer ahí hablando. ¿Cuál es tu nombre? Una tumba ya muy antigua. De hecho, las corrientes del aire están cambiando muy, muy fuertes, ¿eh? Se puso esto más mal de lo que empezó. Atentos con sus fotocapturas, amigos. Aquí está muy, muy agresivo. Ahora entiendo por qué el chavo que nos trajo ni siquiera se quiso acercar. Está muy agresivo aquí, muy fuerte. ¿Sabes qué? Que también estoy perdiendo mucho la señal. Bueno, pues vamos a tener que cortar esta transmisión ahorita. Nos vamos para el canal de YouTube. ¿Hoy? Sí. ¿Se escuchaste? Sí. Fuerte, ¿eh? Y hay una mujer que habla mucho a ti. Bueno, nos despedimos de los seguidores de la página de León Paranormal. Gracias, Juan. Ahorita nos vamos al canal de YouTube. Así es, amigos. Síganos en YouTube. No se las olviden compartir. Ahorita nos vemos, Carlita. Nos vamos al canal de YouTube. A ver si captamos algo también. A ver si la señal nos ayuda. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos en unos minutos por YouTube. Hasta la próxima.